Un sitio de mierda, si no cagas, porque no me jodas. Es que tranquilo hasta la mañana. Voy a estar aquí, tres putas aquí, para que pagas. Es raro. Igual la cagamos, me he dado cuenta, yo creo que la cagamos. Espera, perro, por no hagas mucho ruido, ¿vale, tío? Si puedes. No, también. Voy a poner pues tu todo directo, ¿eh? Espera. Outside. Empieza con el tío, ¿no? ¿Me disculpáis? No. Qué locura, tío. All the inside. Clear. Outside. Still there.
Ha salido amarilla. Sí. Pace goes off. Big man, do your job. Green flag. Good, baby. One at a time. Outside, outside. Still there. Clear. No, pero como, buah. Lo he transparentado, tío. Qué bodorra. All right, boss man, pace cars off. Green flag, green flag. Everybody's rolling. La salida es más peligrosa de la de, tío. Se ha quedado, ¿no? Porque ahora está primero. Sí, seguramente. A ver si se abre, se ha cortado, ¿eh? Ahora los coges. No, no, si yo estoy adelante. Se ha cortado, sí, por detrás, sí, atrás un poquito. Pero vamos, que... Se ha cortado 1,5, sí, ya se ha cortado.
Nada, me voy arriba a ahorrar. Aquí hay doble three white, tío. ¿Lo ves, Gonzalo? Ya no, pero vamos. All clear. Hay un momento que doble three white. Ahora. ¡Buah! ¿Hacia? Casi, casi. ¿Saltado? Sí, espera, espera. ¿Ya con Silver? ¿Ya con Silver? Si no lo ha perdido Terry, de puto milagro. Wow. So close, Terry, so close. Así que se ha cortado. Están aquí con la caña de pescar. Sí. Me he quedado aquí como a lo Javi antes. Aquí voy muy cómodo, tío. El equipo que tengo yo justo delante están a cuchillo los hijos de puta. Es que si estás un poco pispas en la salida, se corta el grupo, eh. No, pero es que ha sido por la acción de Terry. O sea, los estábamos cogiendo, pero por lo de Terry. Nos hemos quedado atrás. Voy consumiendo 1.24, así que perfecto. Yo 1.36 para coger a esto, si ya reduce. Cuatro, nos están cazando, eh. Madre. No, ruido, ferro. Ferro, te hace ruido el micro, tío. Buah, casi se golpean aquí adelante. Madre mía, aquí uno brinqueando. Casi golpe.
se ríe. Halfway next time. Keep it up. ¿Y cuántos litros llevas? 45. Vale, entonces igual. Yo estoy consumiendo 1,27. Sí, sí, llevamos ya de sobra, ¿eh? Sí. No es el resto, pero vamos. Nada, aquí todo Dios lleva ya. Aquí estamos levantando. Se han dado cuenta de que si no hay bandera amarilla, mejor estar ahí. Voy detrás de Terry. Bueno, joder, joder, estos. A que me han liado. Out front. Still there. Ha fallado aquí uno y la hemos liado. Ahora han venido de detrás. A estos dos se la van a dar. Los por el hito. Esos son los que se la van a dar. ¿Por dónde te quieres meter, tío? ¿Dónde se quiere meter este tío? No solo amarilla. Me cago en todo. ¿Por dónde se quiere meter, tío? Thank you.
Se va a cortar, tío. Joder. Pace con esta gente, tío. Vamos. Outside. Still there. They're clear, clear. Outside. Still there, quarter. Still there, door. Clear. Y ya la ha cortado, ha tomado por culo. Los cinco primeros van calentes. Son los cinco primeros. Outside. Clear high, clear high. Os habéis marchado, aflojar. Go get him, man. Go get him. Estoy aquí en toda la pomada, en the pomo. Estoy en the middle. Hasta pon. Gary Powell se va para el. Uno a la hierba. Dice la hierba. La ha liado, amarilla. ¿Cuándo se cargó el primero? Que va, que va, ha sido atrás. Con el Gary Powell. Ya tiró. No va a tener complicado el irse, ¿no? Se va solo, ¿verdad? Lo que va a tener complicado el mantenerlo. Uf, ha abierto un hueco. Bueno, tampoco es tanto de salir. Lo estoy viendo y no es tanto. Buah, este se mata solo. Está en el hípulo. Sí, uno que se mata. Fuera. Lo que entra. Escucha, yo he probado a hacer eso y la salida del hípulo se me mata. Sí, es peligroso, sí. Ahora yendo él solo como iba, no se puede ver ahí. Está loco. Para que no le pillas en el rufo, pero le ha salido mal. Ha perdido más tiempo. Sí, porque tenía buen gol. Esto es primero, bueno. A ver si le hace Garimei la de ayer, que hizo él,
Estaban las dos fuera. Dale, no. Es que no hay hueco, es imposible, tío. Vamos, prende. Ten to go. Outside. Still out. ¿Me ha dado por cero con Terry? Creo que sí, porque yo te he visto atacarlo. Mira, a ver, me parece que ha sido Netcode, digo yo. Queda uno saliendo de la hipra. Outside. Sí, lo veo. Still out. Still there. Tienen que entrar ellos en lucha. Nosotros estamos intentando trabajar juntos, pero no. Va a ser difícil que acaben perdiendo. Básicamente yo lo veo imposible. Uy, ahí había uno. Qué ojo. Uno de la hierba. ¿Fuera? No, pero sí. Pico, se ha ido al cono, se ha ido al cono. Se ha ido al cono. Va a caer negro. Se están yendo a la intro y se están matando solos. Y Brendan y yo jugando juntos. Bueno, no consigo. Tres décimas más. Five laps to go right now. Es que se están matando solos. Bueno, aquí ha cogido tres posiciones de gente que se ha dividido en sí. Pro en sola. Y otro que has cogido ahora. Sí, quinto. Bueno, no estamos tan mal. A ver, he podido morir en todas. Buena, Kuni, tío. Tabo no es maratón. Sorry, Terry, for the contact. The road is open, open. No sé si ha sido Netcode, tío. Brendan, good work together. ¿Habéis visto la de Terry? ¿Si había sido algo? No, no habéis visto. No sé, tío, ha sido hace poco relativamente. O sea, hace igual en la 68, por ahí. Que me ha dado por cero y por todo. Me ha dado was impossible, man. No, sin más, ha sido más culpa de él, ¿eh? Ah, vale. Si no ha muerto tres solos. ¿Cuánta es? No, está acabado. ¿Qué vuelta es, Ferro? ¿La de Terry? La 65. 66, perdón. A mí estas carreras me quitan años de vida, os lo juro. A mí también. O sea, yo acabo de envejecer 5 años. Pero solo verlas. Esto es muy difícil, ¿eh? Estaba viéndolo y digo, ¿pero qué puta agonía es esta? Yo digo, ¿cuándo voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? Y ha habido un momento que he visto 71. Digo, me voy a meter todo el rato al interior y que no me pase nadie, porque si sale amarilla, quedo ahí. Brandon, se nos quiere acercar. Es un disfrutador. Nada, es un roce. Ah, vale. Pero nada, es nada. Pero Brandon Tross va a estar ahí. Sí, Brandon va a estar. A ver, Brandon ahora aquí se va a levantar 200 puntos, ¿eh? Sí. No, pero Brandon Tross va a estar luchando por el campeonato. Yo creo que va a sacar. Va a ir a sacar 200 puntos en todas las que queden. Sí.
que se realmente... Exactamente, es que quedan, a ver, que quedan, lo que va a decir Ferro, o sea, que quedan cuatro carreras, pero cuatro carreras que se las va a intentar sacar como sea, Que, pero seguramente sea realmente el mejor de los que hay. Bueno, o sea, mejor cuando va primero. Sí, pero bueno, cuando va primero es el mejor, y hay otros que ni cuando van primero son los mejores, tío. O sea, a ver, a mí me parece, yo también lo creo, que de los nombres que hay, es el mejor, tío. Yo creo que es el mejor del mundo ahora mismo. Yo creo. No, lo no. pienso. El mejor del mundo es Javier González TV. Es Goke. Que por eso está. No, Goke, ¿quién es Goke? Goke es en blanco y negro, Javier. No, hablo de los que corren actualmente. Exactamente. Había uno que corría en el 2012. Era muy bueno. A mí, Brandon, cuando no va primero, no me parece el mejor. No, pero cuando va primero a ver qué le pasa, tío. Pero como todo el mundo, en los circuitos. Esto, o sea, si te llevan, te llevan. Ya está, ¿qué haces? De hecho, casi se mata él solo. Bueno, yo siempre pienso, ¿quién va primero ahora mismo? Pues ese es el mejor, tío. Ahora que le pasen, ¿sabes? Pues no, es Ferro, tío, no es Javi. Claro. No, el mejor del mundo es Samu Ferro, tío. 1407 puntos. Cuando le pasen, el que le pase será el mejor, tío, ya está. Actualmente, ¿quién va primero, tío? Pues ya está, ese es el mejor. Lo bueno es que Gary May ha hecho un cuarto. Que podría haber sido mejor también. A ver, yo pienso en la División 2. A mí ahora Brandon Trolls me da igual. Que me hace ilusión el 5 mundial, pues sí, pero lo que hablamos un día, ¿os acordáis? Que es un daño, es un daño colateral de un, no sé, tío, de acabar bien en tu división. No, a ver, yo por ejemplo ahora que he hecho 8 buenas, sí que puedo mirar a ese top 5. ¡Oh! Ahí va lo que ha dicho. No, claro, es verdad. Claro que sí, tío. Sí, a ver, tú la División 2 la tienes asegurada, tío. A ver, vas primero del mundo. Yo si no miras, exactamente. Si no miras ese, ¿cómo no vas a mirar el top 5? Vas a primero del mundo. Ahora mismo tienes que mirar en ganar. No. Yo miro en. Yo no. Ganar no. Yo miro en un top 5, en luchar por un top 5. Que para mí. Te... Le tienes asegurado prácticamente. Tú ya lo tienes asegurado el top 5. Vamos a ver. Con más de 1400 puntos tienes asegurado el. Humilde 20.0. A ver, escucha, pero que queda mucha gente que puede dropear muchas carreras. Está Pedro Omega. Bueno, va, esperar un momento. Kuni, ¿tú cómo has quedado al final, tío? Bueno, pues esperar, chicos, que voy a despedir el rollo, ¿vale? Pues bueno, gente, esta ha sido la carrera y estamos deliberando que si posiciones, que si tal, que si igual. Bueno, ya sabéis dónde estamos. Entonces, pues claro, estamos mirando pues todo. Al fin y al cabo es lo que nos estamos jugando, entonces estamos ahí concentrados. A ver, vamos a ver, repetición, quiero ver la de Terry, dónde ha sido. Estamos ahí mirando puntos y puntos y puntos, pues porque estamos ahí jugándonos muchísimo. No, aquí yo creo que ya no ha sido antes, ha sido en la 66, creo. Aquí. ¿Qué ha pasado? No, pues es culpa de Terry. Nada, es culpa de Terry. Cerro dedito, es culpa de Terry. Le he pedido perdón, pero bueno, es amigo, así que... Bueno, para nada, no se me caen los anillos por pedirle perdón. Y bueno, luego han ido muriendo aquí. Cada vez que se iba uno a Leipron, moría, ¿eh? O sea, sí, claro. Todos los que se iban a Leipron, adiós. Pero todo el rato, mirad. Pum, 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 pum. Fuera. Es que esa es la leche, ¿eh? Ahí va. Esperad. Ya, para que lo veáis. Ese se va a ir fuera ahora mismo. Me parece que es este. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Este. Es que iban muriendo, ¿eh? Es que, claro, era tocar el apron y adiós. Pues, guau. Pero bueno, chicos, pues al final hemos acabado quintos en un... Esta era mi tercera carrera. La anterior he corrido... Con Ferro, que ha sacado ahí sus puntitos, con Javi, con Kuni, bueno, hemos corrido unos cuantos con Michael. Y tal, y no me ha ido tan bien. Ha acabado... Aquí he tenido suerte, también, En el golpe, en el otro golpe... Bueno, mira, que además vamos a ver el otro golpe. Porque ahí encima se me ha hecho el puñetero Donus también. A ver, esperar, vamos a ver. ¿Qué ha sido aquí? Esto ha sido, ¿no? Sí, aquí vamos luchando y macho, aquí vamos a ver. Pero macho, muy... No, ha sido antes, esperad.
Vale, entonces no ha sido esta amarilla. Jolines, a ver, no la voy a encontrar. O sea, ha sido esto entonces. No, ha sido esto. Okay. Sí, joder, voy aquí tocado. A ver. Joder, es que ha venido un fire, tío. Buah, no, es que se pega contra el muro. Ya decía yo. Yo pensaba que le había dejado espacio. Sí, joder, le dejo espacio de sobrísima. Pero el tío se va al muro y me lleva a puesto. Y encima yo luego aquí he intentado sacar el coche y la he liado, parda. Aquí, claro, me ha asustado con el que venía y al girar me ha hecho ahí toda la del bullpet. Espero que no haya salido la María por mí, ¿eh? Me jodería un huevo. No, aquí Brandon me ha tocado. No, no, aquí hay uno volando, menos mal. Menos mal, porque... Joder, es que ha sido Brandon aquí. Ah, Netcode tremendo. Pues Netcode tremendo aquí. Menos mal, me estaba sintiendo mal. Digo, me cago en día, a ver si vi... por irse el coche... Había forzado la amarilla porque yo esas guarradas no las hago, tío. Pero bueno, aquí ha sido Brandon el que se ha cargado este. Así que bueno, gente, ha estado bien la carrerita. Venga, vámonos a la hojita de resultados. Vamos a ver qué nos anda. Venga, vámonos. Pues bueno, chicos, aquí tenemos la hojita de resultados. Y bueno, como podéis ver, un show de 3.229. Hemos acabado aquí quintos. Bueno, 159 puntos. Gracias a Dios habíamos sacado 207 o 200... No, 202 o por ahí, no sé, en la del Super Show. Y bueno, aún así habían sido buenos puntos, ¿eh? Aquí le hemos... Gary May ha sacado solo 2 puntos más, que es rival. Y bueno, Brandon Trost 195 puntos, pues que ha sacado ya los puntos. Entonces, bueno, nada, nosotros ya andamos mirando historias de campeonatos. Terry 150 también, que es rival, menos mal. Y bueno, Cuny ha sacado 124 puntos y más 35 de IR, casi vuelve a los 3.000 ya. Y que tenga paciencia porque va a llegar. A ver, tiene nivel para estar ahí, estoy seguro y convencido. Y bueno, pues más 57 de IR, me habían quitado menos 30 en la anterior esta que os cuento, que ha sido un horror. Joder, qué blanco se me ve. Madre mía, que no he puesto la luz. Y bueno, nada, gente, que espero que os haya gustado la carrera. La carrera además hemos estado ahí diciendo gilipolleces, tal. Digo, es que no confiaba en nada. No confiaba en que esto iba a tirar para adelante. Y es que ya veis, estaba a punto de morir todo el rato. Esto es tener flor. La del picaflor, la voy a llamar. La del picaflor. Madre de Dios, vaya historia. Pero bueno, espero que os haya molado la carrerita. Ya sabéis, darle like, que hace un montón de ilusión. Suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.